conocer el barrio. ¿Cómo va la cosa? Anda con compadrini. Sí, con compadrini. Con compadrini. Mira, vamos a darnos la vuelta por allá para que veamos los edificios que se hicieron acá, que yo creo que ha venido para acá Federico Sánchez Monzo, ¿no? Oye, en San Miguel hay una media disputa, porque hablando de este edificio, quieren construir 23 torres en la ciudad del Niño. 23 torres, 5.500 departamentos, y va a subir la población de San Miguel en un 20%. Sube de golpe, sin un CEFAM más, sin mitigación de calles, sin parvulario, sin jardín infantil, sin nada. ¿Cómo está mira, la cosa? Juanito, ven. Mira ese de ahí. Mira. ¿Cuántos pisos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, sin tomar hasta arriba la azotea. 32 pisos. Mira. ¿Por cuánto departamento? ¿Cuántos ascensores tendrá? 2, 3. Mira, y alcanzo a ver, por ventana 1, 2, 3, 4, ya se ven 4 por un lado. Ahora, no sé si será lo mismo equivalente a... dos ventanas serán equivalente a un departamento, pero ya por un lado tiene 4 departamentos y 32 pisos. Oye, bueno... Uy, ahí se nos anduvieron agarrando unos muchachos. Parece que Lucho Tur está... Lucho Tur en directo. Medio complicado. Es que alto, Lucho, el de rojo es que era alto. Mira, con trinchera. Y se están agarrando vivo, muchacho. Ay, le tiró una piedra. ¿Y por qué oye Lucho? No sabe, ¿no? Acabo de ver así, justo que se agarraron los amigos. Bueno, de amigos parece que no tenían mucho. Pero es porque... No son ambulantes, parece. Parece que son limpiavidrio. Limpiavidrio, ¿no? Los que tiran agüita en el parabrisas, ¿no? Sí. Los que limpian el parabrisas, ¿no? Porque ahí está los que limpian el limpiavidrio, limpia parabrisas. Está con la goma, ahí está. Pero medio... Parece que está agarrando el territorio uno que era del otro. ¿Podría parar las micros para poder ver? Le dio vuelta un carro uno al otro. Ah, le dio vuelta el carro. ¿Pero el carro de qué? Es un carro como de supermercado, pero no sé qué es lo que tenía en el carro. Las cosas seguramente. Sí. El agua, el paño, las botellas. Ahí está. Sí, así que estaba... Ahí lo va a parar. No terminó en buenos términos, como dice Over Madrid. Ahí lo está parando el carro. Claro, tiene unas bebidas, parece, aguas, bebestibles. Ah, seguramente vende en la esquina también. Claro, y seguramente la esquina ya tenía nombre ya. Claro, y apellido. Ahí está. Claro, concesionada ya, me imagino, por unos 15 años en un comodato. Claro, estaba concesionada ya. No, le botó las bebidas, ¿viste? Ahí va el hombre, ahí va el que era el topo. Ah, va ahí de nuevo. Yo pensé que era que era el topo en algún momento. Agarró piedra, ¿eh? No, tomó, parece que es el limpio parabrisas porque se lo había tirado. Antes de que mostráramos, cuando yo recién vi, le tiró el limpio parabrisas que era el todo al amigo de azul. Pero el amigo de azul oferta la bebida y también limpio el parabrisas, hace el pack. ¿Por eso no quiere el limpio parabrisas de rojo? No, solamente parece que oferta el bebestible. Entonces seguramente al otro muchacho, al de rojo, que le está tirando los rayos láser con los dedos, le molesta que estén en su esquina. Claro. El de rojo anda sin mascarilla. Está haciendo un gran telemarino. Vamos a ir a fiscalizar, vamos a hacerle uno ver Madrid. Sí. Un telemarino. Está haciendo un telemarino, dice el de rojo. Está sin mascarilla. Claro. Ahí está. Claro. Parece que ya pasó. Se va a ir a la otra esquina el señor del parabrisas. Tocaron la campana. A su esquina cada uno. El de azul se quedó con la esquina, ¿no? Están los dos, el de rojo todavía está. El de azul está un poquito más alejado. Yo creo que el de rojo. Oye, pero es que el de azul tiene cualquier mercadería. Aquí está, aquí terminó la pelea. Sí, acá con uno en el piso, ¿ah? En el pasto. ¡Te quiero mucho! Ahí está. Oye, tenía harta mercadería, por Lucho. Estoy viendo unas bebidas también, unas aguas. Hartas cosas. Sí, pues. Hasta una energética parece que tiene. Y se habrán peleado por la esquina, como algo azul.
porque no, el señor que vende no quiere que limpien, ¿será por eso? Si bien son negocios distintos, sí, ambos buscan lo mismo. Claro, pero veo que, yo creo que no se topan en la categoría. Es raro. No, para nada. Es como el caballero la zumba, tienen distintos giros. Claro, no se topan en la categoría porque si uno está vendiendo. Ahí viene otro. Capaz que el señor de azul trabaje con otro limpia parabrisa. ¿Eso puede ser o no? Mira, tiene energética igual. Sí, porque se acercó aquí a la esquina del de rojo. Claro, y ahí parece que algo están conversando. O a lo mejor el muchacho va a mediar. ¿Ah? A lo mejor va a mediar entre ellos. Le va a decir, no, no lleguemos a estos términos. Tratemos de conversar. Conversamos cada uno para allá. Ahí claro, le están ayudando también al de azul a dejar algunas de las cosas, las energéticas y todas las otras cosas que tenía. Porque parece que le botó el carro y se le cayeron las, se cayeron las cosas. Sí, pues se cayó toda la mercadería. Es que lo que pasa, parece, me dicen por interno que el señor de azul trabajaría con otro limpia parabrisas. Sí, esta cuestión es un trabajo también en equipo. Y el señor no es nada jauja la cuestión, pues. No, pues se metió. Ah, y ahí anda otro de rojo, ¿ah? ¿Eh? Andan dos de rojo, ¿ah? ¿Eh? Conocido como los Queraltó allá en Estación Central. Claro, le empezaron a ayudar al amigo. ¿Viste? Ahí hay otro de rojo. Hay dos de parabrisas que están de rojo, ¿viste? Porque el de rojo que está ahora trabajando... No, uno de rojo y otro de naranjo. Ah, es de naranja, se ve rojo acá. Claro, y el de naranjo ahora se va acercando donde al carrito. Pero parece que van en muy buenos términos, ¿ah? ¿Eh? Todos se cruzaron. Y ahí parece que le va a decir algo como te quiero mucho. Una cosa así. Estamos saliendo no, le la dice tele, el amigo hermano. Se fue en la volada. No era para tanto. Claro. Ojo, pero el que tiró recién las piedras no es el mismo, ¿no? ¿Eh? Es el mismo, es otro, sí, de naranja, otro. Uy, y se fue y dejó el negocio botado. Este es el que trabaja con él seguramente. Este que lo que la gente nos decía, claro, nos escribía que trabajan con algunos limpio parabrisas los vendedores y son como equipo. Capaz que este de naranjo trabaje con el señor de las bebidas. Bueno, son cosas que pasan ahí, bo, Lucho. En Lucho que hablan. En Lucho que hablan. ¿Qué pasó con el de blanco también? Que lo vi en el piso en algún minuto. El de blanco. ¡Ay, que ya lo cacharon en el para pasto, acá! El de, ¡nos el de cacharon! ¡Corre! ¡Corre! ¿Le tiraron piedra? ¿Le tiraron piedra? ¡Nos cacharon! Le tiraron piedras. Yo le dije que le estaba diciendo que estaba saliendo en la tele, po. El de naranjo se acercó a eso. Claro, po. Le avisaron. Sí. Están funadísimos. Ya. Ya. Vamos por acá, vamos por Luchos acá. Luchos que corren, ¿ah? ¿Eh? Ya, vamos, vengan. Estamos para mandarle una guerra, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿qué es eso? Ahí está. Dígale a Juanito que se entre mejor. No, si el amigo... El amigo salió molesto. Sí. Los cachó y salió molesto. Sí. ¿Y qué pasa? Bueno. Vamos, va acabada para allá. Ya enviamos acabada para allá. Ya, sí, ya va el camino. Pues. Porque es una guerra lo que está ocurriendo ahí. Cada hijo voy para allá. Y con, claro. Y con una pierna y un brazo menos, ¿ah? ¿Eh? Dejó una pierna y un brazo acá en el canal y fue para allá. Mató. Sí, pues sí, hasta las paltas las toma como granada el hombre. Sí, pues sí, así, pues. ¿Cuánto se moró el pique, Juanito? Juanito anduvo rápido, ¿ah? 10 segundos, una vez. Sí, pues el hombre está tonificado. No, Alejandra, eso sí, ¿cómo está? No, la Ale es la que más rápido de todos. Sí, un poco. Es que miren cómo estoy me bien. Tiene, po, miren. Miren cómo me tiene. Pero usted llegó. Pero la Ale es la que tiene mejor estado físico de todo el grupo. Sí, es que me dio susto. Sí, absolutamente. Lejos la que tiene el mejor estado. ¿Pero les tiraron la foca o no? Sí, pues. Los amigos ahí le tiraron la foca. Nos tiraron ¿no? peñasco. Le tiraron un peñasco al tiro. Un peñasco más que una foca. No, si son de pocas palabras. Eran de pocas palabras. ¿Ah? Sí. Son de reacción rápida. Un peñasco y yo alcancé a ver el peñasco que ahí fue cuando corrió Don Juan. Y después hubo limpia parabrisa también volando, ¿no?
No, no, solamente el peñasco. Solo el peñasco. Extraordinario. Bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan en. Luchos que hablan. Luchos que hablan. Hola. Son cosas que pasan en. Lucho en Tour. Lucho Tour. Estoy mostrando porque el terminal no solamente de golosinas vive, pues. ¿Cómo está? Buen día, me voy a cruzar por acá. Oiga, ¿cómo le ha ido con las maletas? ¿Llega gente a comprar bolsos, maletas? Bueno, se lo gasta. ¿Qué es lo que más le compran? Bolsos, mochilas. Yeah. Sí. ¿Cuáles son, por ejemplo, las más vendidas, las mochilas más chicas? Si se puede poner la... Todo tamaño, las grandes. La mascarilla, Luchito, para que te diga los precios. Eso sí, ahí sí, muchas gracias. Oiga, ¿y los precios cómo andan de, por ejemplo, los cojincitos estos que son bien cómodos estos cojines, ¿eh? Que el cojín de viaje que se llama. Uh-huh. ¿En cuánto está el cojín de viaje? $3,990. $3,990. ¿Y las mochilas, cuál es la que más le piden o cuál es la que más se vende? Las chicas, estas. ¿Estas? Sí. ¿Ya? La de hombre. La esta es la de Conti Gánemo, ¿no? Miren esta. A ver. Es la de Conti Gánemo, ¿no? ¿No? Allá. Me quedo ay, la. Ay, como de, es de lentejuela. Sí. Lentejuela, sí. Qué pues lentejuela. Y los bolsos. El mago es que está más pidiendo llevan? 20 de lentejuela. ¿Cómo los tiene? Esto, pero en este momento no hay nada de bolso. No le queda nada de bolso. Bueno, ¿y esta de lentejuela cuánto está? $9,990. $9,990. Mira, no está mal precio, $9,990. 20 de esas, pero sí. Con los caballeros del Zodíaco atrás, ¿no? Sí, pero no, dice que él se lo adjunta. ¿Sí? Oiga, ¿y los lentes a cuánto están? 2.000, 3.000, 4.000, dependiendo del modelo de lentes. Ya. Sí. Son con filtro, ¿no? Todos traen. Ah, no, todos con filtro. No al 100%. Ya. Ah, ya, traen. Pero algo de filtro trae. Claro. ¿Y la gente le está comprando, por ejemplo, estos decoraciones? De sol. Se venden bastante. ¿Sí? Sí. Ya. Ok. Ya, pues muchas gracias. ¿Su nombre? Marina. Doña Marina, doña Marina que tenía los bolsos, tenía pañuelitos. Es que ese también, local está muy bien mochilas. Puesto ahí, Grucho. Sí, es que está justo en la entrada.